El mediodía está en su cénit en las llanuras africanas. Guepardos y gacelas se buscan unos a otros con sus sentidos a flor de piel. Las ventajas que disfrutan el uno sobre el otro están muy equilibradas. Para tratarse de un depredador superior, el guepardo no está demasiado bien armado. Su cabeza es pequeña y su mandíbula corta. Sin embargo, está diseñado para la caza de precisión. Su camuflaje también es perfecto. Para los guepardos es indispensable alcanzar la distancia de ataque sin ser detectados. Esa distancia de unos 30 metros es crucial. Las gacelas vigilan sin cesar esta zona, debatiéndose entre su necesidad de alimentarse y el riesgo de ser atacadas. Vivir en manada sirve de protección. Hay más animales que pueden dar la alarma y existe un riesgo menor de ser el elegido. Pero el guepardo es paciente y suele elegir a los animales apartados. Aunque las gacelas son muy, muy rápidas, esta vez se enfrentan al animal terrestre más rápido de todos. Pero las gacelas tienen una ventaja. Sus cuerpos están diseñados para mantenerse a máxima velocidad durante más tiempo que el de los guepardos. El verdadero fuerte del guepardo es su explosiva aceleración, de 0 a 50 en solo 3 segundos. Por esa razón, en cuanto se encuentra en la zona de ataque, debe acortar la distancia con rapidez, pues si no, le vencerá la resistencia superior de la gacela. El guepardo debe su fantástica velocidad a un cuerpo de flexibilidad sorprendente. Arqueando su espina dorsal y curvándola luego hacia abajo, consigue alargar sus zancadas. Las articulaciones de su cadera y de sus hombros se curvan en ángulos imposibles. Más de la mitad del tiempo vuela por el aire sin que ninguna de sus cuatro patas llegue a tocar el suelo. Las zancadas del guepardo son rápidas, además de largas, pero su velocidad tiene un inconveniente. La carrera hace subir su temperatura hasta un límite casi letal,